Ya, gracias, gracias por su participación. Maestro César del Toro, por favor. Buenas tardes a todos. Es realmente un gusto estar como profesor en medio de tanto padre de familia combativo, en medio de tanto padre que hoy ha decidido levantar la voz para defender la educación pública. Porque este movimiento, compañeros padres, no es un movimiento exclusivamente de maestros. Hemos visto por la información que dieron los compañeros cuántos estados ya se levantaron. En Chiapas hay una coordinadora de padres de familia que ha tomado presidencias municipales, que ha tomado carreteras, que ha tomado la torre Pemex, dejó sin gasolina un fin de semana Tuxtla Gutiérrez, junto con sus maestros. ¿Por qué nosotros, trabajadores de la educación? Porque no es solo de maestros, es de todos los trabajadores de la educación, y me dio gusto oír al compañero que trabaja en la dirección 4. ¿Sí? Y es de padres de familia. Todos juntos debemos cerrar filas. Así diga la televisión, y la señora que me antecedió dijo perfectamente lo que dice. ¿Sí? Vieron la agresión que sufrió la marcha el jueves del Tepito. Y dijeron, fueron los locatarios. No es cierto. Los locatarios ya se deslindaron, igual que el grupo Tepito Arte acá, dijo que no ha pasado nada. ¿Quién está produciendo esto? Y hay que decirlo con todas sus letras. El gobierno del Distrito Federal también. No podemos creer en Mancera, señores. Si Mancera es policía, sigue actuando como lo quiera, un pinche policía. Represor que ha reprimido a los maestros, que él fue el perro guardián del Zócalo, compañeros, y lo sigue siendo. Entonces, yo nada más quiero decir, para terminar y no quitarle mucho el tiempo, que si hoy logramos un acuerdo para movilizarnos el próximo 24, donde la sociedad, donde los medios de comunicación vea que los maestros y los padres de familia estamos unidos, van a empezar a temblar. Si el Distrito Federal por primera vez logra parar todo el próximo 24, estoy seguro que esta historia va a cambiar. Compañeros, es, y lo pensamos muchos, la última batalla por la educación pública. Si la perdemos, nuestros nietos nos van a repudiar. No van a tener dónde estudiar, porque la escuela va a ser solo para los ricos. O van a tener escuelas para ser obreros semicalificados con sueldo por hora, como ya decía el compañero. Así es que hoy, como nuestra última batalla, la tenemos que dar juntos. Y sobre todo, compañeros, no tengamos miedo, porque es la última, pero estoy seguro que la vamos a ganar. Muchas gracias. Buenas tardes a todos, compañeras y compañeros. Mi nombre es Juan Luis Segura y vengo de la delegación Coyoacán. Nosotros estamos trabajando concretamente en la zona de Los Pedregales. Hemos hecho ya 3 reuniones con maestros y padres de familia en un lugar que está en Avenida Aztecas, el foro Aztecas. Las 2 primeras reuniones fueron interesantes, porque la asistencia fue alrededor de 50 personas entre profesores y padres de familia. La reunión de la semana pasada lamentablemente bajó la asistencia, y era una reunión importante porque nosotros habíamos entablado contacto con profesores de la sección 40 de Chiapas, y fue una comisión de 7 profesores, pero la asistencia se redujo a 15 personas, ¿sí? Los maestros de la sección 40 dieron a conocer su experiencia, tanto como profesores y también como en la organización de padres de familia, que ya comentó aquí el profesor que estuvo al principio. Estamos en un proceso organizativo, hemos repartido volantes en varias escuelas primarias y secundarias de esa zona.
Y la respuesta, como ya han comentado casi todos los compañeros, es una respuesta muy incipiente, es una respuesta que apenas comienza. Pero nosotros no nos desesperamos, porque sabemos que esta lucha no es de un día o de dos días. Es una lucha que va a costar un poquito de trabajo. Y tenemos que ser conscientes de todo eso, ¿no? Tenemos que ver que poco a poco vamos a ir avanzando. Este primer encuentro para nosotros es de veras gratificante, ¿no? Porque vemos aquí una reunión en un auditorio con tres cuartas partes lleno, en donde están los padres y los profesores que son muy conscientes, ¿no? Este debe ser, digamos, la semilla que se plante para que más adelante el movimiento se expanda a todo el nivel del Distrito Federal. Sabemos que está muy difícil, sabemos que la mayoría de los profesores están muy controlados en el Distrito Federal, sabemos que hay muchos padres de familia que apenas comienzan a tomar conciencia, pero eso en lugar de ponernos en una situación de tristeza, nos debe motivar para estar trabajando diariamente, para estar realmente codo con codo con los profesores, y yo diría ampliarlo a todos los ciudadanos, ¿no? Por aquí ya también el profesor mencionaba que no es nada más la cuestión de la reforma educativa, se nos ha olvidado la reforma laboral, que ya fue aprobada desde hace ya tiempo, se nos ha olvidado la reforma fiscal, la reforma energética. Entonces tenemos que ampliar todo este movimiento, porque no tenemos que olvidar que solamente con la unidad y la organización, que son dos palabritas muy trilladas, pero son mágicas, podemos ir adelante unidos. El problema que nos está quejando una y otra vez para todos los movimientos es que siempre estamos aislados. Ojalá y los dirigentes, ojalá y nosotros entendamos que lo único que puede cambiar la correlación de fuerzas es la unidad. Unos saludos muy fuertes, muy, muy solidarios para todo este primer encuentro, y yo creo que vamos adelante. Pública en cada una de nuestras escuelas. Tienen razón, podemos ser uno, dos, cinco, ojalá fueran todos los padres de familia, pero hay que empezar, y el nombre que les proponemos es Comité de Padres en Defensa de la Educación Pública en cada escuela. Luego que pudiéramos coordinarnos a nivel regional y delegacional, bueno, hay delegaciones muy grandes, como Iztapalapa, por ejemplo. Bueno, en toda la región de San Lorenzo Texonco ya nos hemos empezado a coordinar padres y profes, pero tendríamos que llegar también a nivel de delegación. Ahorita hay algunos, pocos de algunas delegaciones, pero de otras hay más. Entonces, tal vez hasta que termine la reunión, abramos un espacio donde nos presentemos de cada delegación y nos constituyamos como una coordinadora a nivel de la delegación, de cada una de las delegaciones. Y la tercera propuesta es que hoy pudiéramos entonces ya constituir la coordinadora de padres de familia del DF en defensa de la educación pública. Ahorita podríamos plantear, bueno, los compañeros que están en la mesa, más las delegaciones que faltan, o hay delegaciones grandes como Iztapalapa, que hay más organización, entonces tal vez pueden ser más padres de familia, pero ya hoy adoptemos una organización horizontal en términos de que todos efectivamente podemos opinar, escucharnos, proponer, llegar a acuerdos, tal vez no desesperarnos, porque todos quisiéramos decir muchas cosas, pero podemos ir avanzando. Entonces, constituirnos o constituir ya la coordinadora de padres del DF en defensa de la educación pública. Y de ahí, bueno, se van a desprender muchas tareas. Hay medios de comunicación interesados en saber cómo se van a organizar los padres, hay medios alternativos como los compañeros de TG Medios, y bueno, yo creo que de ahí se van a desprender muchas tareas. Se necesita brigadear con los papás, invitar a los compañeros de las distintas secciones a que visiten nuestras escuelas, a que platiquen con los papás, con los maestros. Creo que los maestros debemos de retomar esta parte y ser muy sensibles en el llamado que ustedes nos están haciendo de que necesitamos activarnos los maestros, estar ahí junto con ustedes. Muchas gracias. Y queremos, como parte de este movimiento, hacer una pronunciación.
pronunciamiento en contra de la reforma educativa y por la derogación de esta reforma. Abrogación de esta reforma. Entonces, yo creo que estamos todos de acuerdo. Con las diferentes necesidades que hay en el pueblo, primero nos ha tocado, por ejemplo, organizarnos por la necesidad de una vivienda, luego por defender nuestro trabajo, por los compañeros que están aquí en el centro histórico, tuvimos que organizarnos en 2007 para que el gobierno nos respetara nuestro derecho al trabajo, y ahora nos toca organizarnos como padres de familia. O sea, tenemos que entender, o sea, que a los que tenemos experiencia, aunque sea mínima, que cuando limitamos a más población, a más ciudadanos a organizarse, si nos limitamos a algo ya construido, a algo ya hecho, ya difícilmente lo ven como con más perspectiva, ya no se ve tan incluyente como estamos proponiendo que aquí sea, tan horizontal. Entonces estamos de acuerdo en formar los comités, desde luego. Algunos ya estamos operando, constituidos formalmente, ¿no? Pero tenemos que llevar, tener métodos adecuados, incluyentes, horizontales y sobre todo de tareas y responsabilidades. Eso es lo fundamental. El nombre es lo de menos, puede ser coordinador, soy de acuerdo, pero igual y salen otras propuestas. Pero sí tenemos que cuidar las formas, son muy importantes. Y algo que no tenemos que descuidar es que en lo que todos coincidimos, hay consenso de todos y que nos parece que eso es un punto fundamental. No hay una respuesta favorable de la mayoría de padres de familia, incluso en las escuelas donde mantuvimos cerradas. ¿No? Eso es una realidad que no la podemos evadir. ¿Y qué tenemos que hacer entonces? Bueno, pues construir esa correlación de respuestas favorables, es decir, ganarnos el apoyo de los demás papás, de los simpatizantes, y eso solo lo vamos a lograr pues dando mejor información, no imponiéndonos, o sea, no reproducir los métodos que utiliza el Estado, el gobierno, o sea, para dominarnos y que nos estemos peleando entre los que están de acuerdo en el cierre y los que no. O sea, tenemos que hacerles ver a los demás papás que todos, incluso los, como ya se mencionó, los que no son padres de familia, que estas reformas neoliberales, capitalistas que nos imponen hasta el presidente, nos van a afectar a todos. Entonces, esa es la propuesta. No nos aceleremos, compañeros. Necesitamos un presidente de padres de familia a largo plazo. La lucha no se va a acabar el día de mañana ni el siguiente año. Entonces, en nuestra intervención damos las propuestas porque hay que respetar los tiempos. Nos hemos organizado de tal manera que algunos padres fueron al Senado de la República para que nos explicaran en términos que nosotros ahora sí comprendiéramos todos lo de la reforma, y nos salieron con el de, pues deben analizamos la reforma, la entendemos y luego se las explicamos a ustedes, porque no sabemos qué es. Y bueno, después de esta contestación que nos dieron, nosotros nos seguimos organizando. Yo les digo a los demás padres de familia que he escuchado, no se desanimen. Nosotros logramos cerrar la escuela 3 días. Después de esto, varias escuelas de la misma zona cerraron, ya se concientizaron. Nosotros hacemos brigadas el diario, sábado y domingo también. Estamos en los semáforos, en todas partes, en los mercados. Hacemos carteles y cada vez se suman más gente, más escuelas. Y se nos acercan, están esperando respuesta de nosotros. Yo les digo, no se desanimen. El próximo jueves, que tenemos planeado un cierre de escuelas, tenemos también planeado cerrar algunas avenidas. Nosotros planteamos el hecho de hacer unas marchas internas en nuestras colonias, lo que le llaman de... con las cacerolas ahí, con ese ruido, cacerolazo, para concientizar más. Digo, no se desanimen, esto va para adelante y vamos. Nosotros hemos estado reuniendo ya desde hace varias semanas. A la primera reunión a la que convocamos asistieron alrededor de 300 padres de familia y maestros de escuelas primarias y secundarias, preescolar, que es el número más limitado, y compañeros de educación especial. La primera acción que realizamos fue una marcha a la delegación Iztapalapa,
hicimos inicialmente un compromiso como papá de nuestras escuelas, porque estaba esta campaña feroz en contra de los paros. Hicimos un planteamiento de realizar acciones de manera provisional en días no laborables. Y realizamos una marcha el día sábado a la delegación. Creo que fuimos alrededor entre 700 y 800 entre maestros y padres de familia. Ahí efectivamente se nos ofreció una mesa de negociación con el director de gobierno. Los padres de familia no aceptaron. Se planteó que tenía que ser con el delegado. Y esto lo planteamos porque varias ocasiones hemos tenido reuniones con funcionarios. Se han comprometido a arreglar las escuelas porque hay un presupuesto, ¿sí? Y nunca cumplen. Entonces, por eso no se aceptó una reunión con esa gente. El día que nos citaron, porque nos dieron finalmente la cita con el delegado, no se presenta y decidimos entonces pasar al cierre de las escuelas. ¿Sí? Y bueno, pensábamos hacer el cierre de las escuelas la semana pasada. Sin embargo, dos factores que nos hicieron posponer la fecha. Uno, que efectivamente lo que nos planteamos fue hacer consultas en las escuelas con todos los papás de las escuelas, explicarles primero en qué consiste la reforma, en qué consiste la lucha, y hacerles ver la necesidad de unificarnos todos. Hasta el día de ayer teníamos aproximadamente consultadas alrededor de 35 escuelas entre primarias, secundarias y preescolar, donde la mayoría de los papás de estas escuelas se pronuncian por el cierre de escuelas. En estas escuelas donde vamos a hacer el cierre, hay lugares donde estamos varias escuelas juntas y otras donde están separadas. Por eso lo que decidimos hacer es organizarnos por bloques de escuelas e ir a las colonias a dar información a la comunidad y también a las escuelas que no están participando. Nosotros somos maestros y padres de familia de la región oriente de Iztapalapa. Y bueno, aquí el asunto es que frente a esto que está pasando, las autoridades reaccionan y mandan un comunicado a las escuelas firmada por la directora general donde dice que estamos engañando a los padres de familia porque no es cierto que se vayan a cobrar los servicios. Ahora lo único que les planteamos es que ese comunicado lo firme Chaufet y que se manden los recursos a las escuelas y que todas las escuelas que tienen carencias se les envíe inmediatamente el presupuesto, no solamente un papelito. Y también los charros se están organizando para decir que no es cierto que la reforma va a afectar los derechos laborales. Y por ahí otros más que plantean que estamos engañando a los papás. No, aquí estamos haciendo asambleas conjuntas entre maestros y padres de familia. Y los maestros que estamos en esta coordinación, el día jueves vamos a parar y nos vamos a sumar a esta lucha. Y lo que planteamos el día de hoy es sacar una acción conjunta a nivel DF. Si sale la acción conjunta, nosotros como maestros de Iztapalapa cambiaríamos la que teníamos ya programada, que es ir a la DGC para hacer una acción única a nivel DF. El gobierno piensa que somos estúpidos, piensa que somos tarados. Reforma laboral, reforma energética, reforma hacendaria, reforma educativa, puras mentiras. El tema de este momento es evidentemente la reforma educativa. Sin embargo, debemos apoyar todas las movilizaciones en contra. En el cada escuela, verdaderamente los padres de familia y maestros que estamos en este momento aquí son muchos padres conscientes y que estamos en la lucha y que no esperamos a que nos adviente alguien más, que estamos tomando la iniciativa de tomar la lucha en nuestras escuelas, en nuestros planteles. Nosotros, con nuestros propios recursos, estamos haciendo nuestro periódico mural afuera de las escuelas. Estamos sacando copias fotostáticas para dar difusión a los padres de familia que continúan en la cerrazón, que están escuchando los medios masivos, como es Televisa, TV Azteca, en donde criminalizan esta lucha, donde
Centauro del Norte, en la cual, pues bueno, estamos haciendo, estamos conjuntándonos para visitar las diferentes escuelas. Yo he visto escuelas donde dicen, los directores ponen desplegados afuera de las escuelas y dicen, es un rumor, es una mentira de esto que le están sentando a los padres de familia. Entonces, estamos combatiendo tanto la cerrazón de los padres de familia y de algunos directores. Muchas gracias. Hasta la victoria. De la delegación Xochimilco y la Asamblea de Padres de Familia. Reciban un fraternal saludo de los combativos padres de familia de Xochimilco, que en este momento no quieren cerrar las escuelas y han decidido mantenerlas así por decir las asambleas. Y también que hemos cerrado escuelas, algunas en los paros de 24, 48 horas, pero haciendo asambleas. Este es un derecho constitucional que tenemos los mexicanos a hacer efectivo el derecho a la educación pública y gratuita. El gobierno no nos está regalando nada. El gobierno lo que tiene que hacer es cumplir con su derecho constitucional para que los niños de México tengan educación pública y gratuita. Eso queremos dejar perfectamente claro. En segundo lugar, es importante que veamos que la lucha por la defensa de la educación pública y gratuita no es únicamente de los padres de familia. La lucha en contra de la reforma educativa no es únicamente de los maestros. Esta lucha es de los mexicanos. Todos somos afectados, todos somos padres de familia, todos tenemos familiares que van a la escuela, desde el preescolar hasta la universidad. El gobierno nos quiere quitar este derecho constitucional. Por eso es muy importante que rompamos el aislamiento de las luchas, compañeros. La reforma educativa nos afecta a todos. Si tenemos la reforma educativa mediante la movilización, la protesta, la acción directa de los padres de familia, de los maestros y del pueblo en general, tendremos estas reformas laborales, estructurales, hacendarias que impone Peña Nieto. También tenemos que aclarar que Peña Nieto no es más que un pelele del imperialismo norteamericano. No lo representa. Por eso no nos representa y por eso estamos en contra de sus proyectos educativos y hacendarios y todas las reformas culturales. También, compañeros, queremos hacer partícipes de que en Xochimilco estamos organizados en la asamblea de la delegación donde convergen los varios pueblos y que hay, estamos promoviendo comités en las varias escuelas para que estos comités de padres de familia discutan el cierre o no de las escuelas, que discutan qué tanto pueden hacer. Concluyo diciendo, porque se me acaba el tiempo, que es muy importante que nos organizemos para defender un derecho muy importante, el derecho a la expresión, a la libre circulación, porque nos han querido negar el derecho a dar información a las escuelas, nos han querido echar a la patrulla. No permitamos esto. Como asamblea de todas las familias de Xochimilco, estamos organizando una comisión jurídica que está tratando este asunto para que no haya problemas con los compañeros que hacen su trabajo. Finalizo diciendo que estamos de acuerdo en que de esta asamblea salga una organización de padres de familia que haga un plan único, nacional, que unamos las luchas por los padres de familia de todos los estados, porque esta lucha es nacional, y que saquen sus comisiones para que pueda hacer efectivo un plan nacional coordinado y único. Gracias, compañeros. El martillo va.